máquina. Y Señor, te pedimos en este Padre, Señor, que tú puedes abrir nuestra mente, que tú puedes, que nosotros podemos imaginar, no solamente que las cosas imposibles que hay en esta vida, pero que en ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Que, Señor, nuestro cuerpo debe ser engrandecido de igual manera como la fe de María fue engrandecido, Señor. Señor, háblanos de esas áreas de nuestra vida donde necesitamos, Señor. Háblanos, Señor, en esas áreas, Señor, en esas situaciones donde necesitamos tu intervención, Señor. Señor, háblanos, Señor, y sea una gran ayuda a cada uno de nosotros durante este tiempo de Navidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y a nuestro pueblo, gracias. Lucas, capítulo 1, versículo 34, dice así la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Estamos hablando de María, ¿amén? Y vamos a ver la manera como ella creció en su fe en el Señor. Dice aquí, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que soy virgen, porque antes le había estado diciendo que ella iba a concebir y que ella iba a dar luz al Hijo de Dios. Y mira cómo responde el ángel, versículo 35. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y no solamente nos dice eso, mira lo que me dice en el 536, porque el Señor no más nos da promesas lo que Él va a hacer en nuestra vida, pero Él trae afirmación de lo que ha hecho en la vida de aquellos que están alrededor de nosotros. Porque mira lo que dice. Y versículo 36. Y he aquí tu parienta Elisabet, en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Y mire, el clave versículo aquí. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lea esto otra vez. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. El contenido de este versículo, aquí en este libro de Lucas, Él nos habla que Dios tiene un plan de traer perdón, redención para cada uno de nosotros. Y este plan es hecho por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo obrando en nosotros. Amén. Y este plan va a ser llevado a cabo por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Iba a ser cumplido por medio de Él. Y que nosotros íbamos a dar testimonio, íbamos a dar testigo de quién es el Señor Jesús. Y nosotros vamos a ser parte de ese plan también, creyendo en Él. Y mira lo que dice en versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No sé si ustedes están notando aquí la fe de María, como ella respondió a quien que pueda hacer posible lo que es imposible.
Y realmente la cosa más grande que es imposible para el ser humano es encontrar perdón en su alma. Amén. Una de las cosas más grandes, y es lo que Dios va a hacer posible por medio de Jesucristo y el crucificado. Amén. Una de las cosas más grandes que es imposible para el hombre es de ser sanado de enfermedades. Amén. Y es el Señor nuestro Salvador que iba a llegar no solamente para traer perdón, pero para traer sanidad para nuestras vidas. Amén. Y una de las cosas más imposibles para nosotros es de vencer la muerte. Amén. Y es el Señor Jesús que iba a darnos vida y vida eterna. Y me gusta cómo respondió María a la palabra de Dios. Ella se rinde, ella dice que se haga conforme a tu palabra. Ella tomó Dios a su palabra. Mary took God at his word. Says, you should take God at his word. María tomó Dios. Tomó Dios a su palabra. ¿Puede decir así? ¿Y cómo sabemos que María creyó en la palabra de Dios? When you take God at your word, guess what happens? You move in the direction of God's word. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y creemos en la palabra de Dios, ¿sabe qué es el resultado? El resultado es que nosotros comenzamos a mover en línea con esa palabra. Hay una palabra pequeña que describe esa acción. Es obediencia. It's called, there's a small word that describes that when you believe God and you start moving in the direction of the word that you have just received from God. It's called obedience. And you demonstrate your faith through acting. You demonstrate your faith by obedience. Now, some of us, when we have a little bit of faith, we're kind of like, we go really slow, you know, like, well, maybe God's will is it? And you start inching toward it, you know? Algunos cuando no tenemos mucha fe, comenzamos despacito a mover en esa dirección. No sé, sí, no sé, sí, no, ok, bueno, no sé. Pero mira lo que dice en versículo 39 de Lucas. Capítulo 1 dice, en esos días María se levantó, todo el día se levantó. She's acting. She's believing. Y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Did you catch that, young ladies? Young men, did you catch that? She just got done telling God. She just got done telling the messenger, the angel of God who had given her the word. She said, you know what,